Hello, mister. Hi. Good evening, teacher. How was your day? I'm fine. Very hard. Very easy. Very easy. Very easy. No, very busy. Very busy. No, no, very easy. También easy. No, no, easy. Easy, busy, las dos cosas. Ah, bueno, si está busy, pero es easy, no hay problema. Sí, cabrón. ¿Qué es lo que han dado haciendo? Estamos ahorita haciendo la evaluación del desempeño. ¿De quién? Eso se hace cada 2 años, cada 6 meses. A todos los empleados. ¿Empleados de dónde? De la Dirección General de Aduanas. Ah, usted trabaja con aduanas. Qué sí. Interesante. Entonces no vamos a tener problemas con el Oroco. Es correcto. Por lo menos estaba, para salir. Hasta estaba pensando conseguir un motorista que va para Panamá directo. Ah, de verdad. Mucho que mejor. Aquí lo atrapo en el camino porque tiene que pasar por cualquiera de las 2 carreteras que pasan por aquí. Porque aquí, atrás de mi casa va la Panamericana y enfrente va la otra, la Chorrera Araiján. De que yo estoy cerca de las 2 carreteras. Las principales. Ay, qué bueno. Excelente. Sí. Le tendría que dar mi teléfono para que me diga, ya voy camino, voy por tal lugar. Cabal, algo así vamos a hacer. La primera vez que fui a Panamá fue allá por el 99, estaba el centenario, creo yo, de Panamá. Ajá. 91, no recuerdo en qué año, 2001. Pero sí, no recuerdo en qué año. ¿Y ya no vuelta a venir? No, 2 veces fui. La primera vez en una excursión y la segunda en Ticabús. Sí, que pesadísimo. No, pero el de Ticabús hoy, yo me vine por Ticabús y me gustó más que todo porque me vine en el que le dan a uno comida y ¿cómo se llama? Y viene uno con su propio televisorcito y uno puede ver lo que quiera. Y me eché como 4 películas que no había visto de Marvel. Qué bien. Eso está bueno. Nada, ha mejorado el servicio. Sí, sí. Antes nada de eso. No, por eso le digo. O sea, hoy está bonito. Y le dan la comida a uno. O sea, desayuno, almuerzo y cena, desayuno, almuerzo y cena. ¿Cuánto tiempo hace? 3 días. ¿El Salvador? 3 días. 3 días, ¿verdad? Sí. Sí. El primero se llega hasta, quiero ver, no sé si Managua. Sí. Y de ahí hasta San José, me parece, el segundo día. Ajá. No, pero igual, o sea, no lo bajan a uno. No. No. O sea, de corrido. Solo para transportar y hice una vez. Solo para en cada frontera. Ah, sí. Solo en cada frontera, pero de ahí le suben la comida y todo, ahí mismo le dan de comer, o sea, sentado en o sea que a los que no les gusta estar sentados ahí sí sufren. Sí, cabal. A los hiperactivos. Aunque no sea hiperactivo, sufren. No, yo como soy tranquilita, yo feliz venía viendo mis películas. O sea, que como tu bebé la dejaban sentada en un lado y no se movía. Cabal, yo feliz. Viendo las películas y o sea, es como una pequeña tablet o algo así. Porque sí. Hasta podía entrar yo también a mi correo y toda la cosa. Tenía cosas de internet. Está bien, en wifi. Sí. Cosa seria. Ya es otro nivel ya. Sí, y tenía hasta para conectar el celular. A cargar. A cargar, ajá. Está bien. O sea, Y como mi celular tenía para toda Centroamérica, o sea, desde Canadá hasta no sé dónde. Sí, el paquete de Centroamérica. Ajá, ajá. Entonces, tranquila. Siempre estuve comunicada. Qué bueno. Ok, entonces, a ver, ya son las 10. Buenas noches. Good night. Good evening. Good evening. ¿Quién dijo buenas noches? Evelyn o Yolanda. Yo creo que Yolanda. Yo, Iris. Ah, hola, Iris. Sorry. Yo hasta ahorita. Good evening. Good evening. Uy, COVID. Eso es grave. Cuidado, hoy lo oyen a uno tosiendo y lo vuelven a ver que casi lo matan a uno. Sí. Ya no se puede tosir. Mire, ya no se le puede ir la saliva por otro lado a uno porque se le quedan viendo feo. Cabal, ahí todo sospechoso. Sí, cabal. Mira, y hasta la gente que anda comprando halls, se le quedan viendo. Esto tiene tos. Qué tremendo. Ay, Dios guarde. No, hoy la gente está así como paranoica. Sí. Pero la verdad es que nos ha pegado fuerte. Sí. Nos ha pegado ya fuerte. 2 años. Y contando. Ya vamos por el 3º. Sí. Porque empezó en el 19. En noviembre. En diciembre del 19. Sí. Y yo creo que ya andaba antes, o sea, de ahí que se dejen de cuentos, eso ya andaba antes. Lo que pasa es que no habían hecho la bulla. Sí, claro. Y dicen que como en septiembre comenzó. Dios guarde. No se meta con mi mejo, oye. No se meta con mi mejo. Ah. Yo creo que fue creado. No fue por sí. ¿Cómo se llama el animalito? Hasta ya se me olvidó el nombre. Decían que era por un murciélago. Ajá. Pero yo creo que no. Pero yo creo que ahí mucho, ¿cómo se llama? Hay una película que sí es, ¿verdad? De que por un murciélago y el montón de gente que muere. Cabal. Y que la paciente 1 había sido una mujer que había ido a comer a un restaurante. Coincidencia. Ajá, igualito la película esa le están queriendo poner, ¿verdad? Yo dije, esto es demasiado Hollywood, dije yo, cuando vi eso, que le estaban echando la culpa al murciélago, porque es lo mismo de que el murciélago había ido a morder a un cerdo. Y después el ¿cómo se llama? El cocinero estaba cortando al cerdo y le cayó en el delantal, le cayó sangre. Y cuando fue a saludar a la mujer, como que ahí fue que hubo la transferencia. Pero bien raro. Y la mujer era epidemiológica. De eso trabajaba, de cosas de epidemias. Bien, vamos a hacer el listening. Yo lo que siento es esto, antes de que continuemos, lo que siento es esto, que lo que tenemos que preocuparnos es por mejorar nuestro sistema inmune. ¿Verdad? Yo creo que tenemos demasiado comprometido el sistema inmune por tanto estrés, por tanta comida chatarra, y por andar siempre así, bien bélicos, porque la mayoría de gente anda bien bélica. O sea que, si ustedes se fijan, pues chica, yo veo que a buena mañana y la gente anda manejando toda estresada y toda la cosa, y digo, pues chica, esto como que no durmieron. O sea... Sí. No sé, pues, o sea, todo eso debilita el sistema inmunológico. Sí. Entonces, si ustedes se fijan, antes en selecciones había una parte que era de chistes y se llamaba la risa remedio infalible. Y es cierto, o sea, usted entre más ríe, más sano se mantiene, ¿verdad? Entonces, eso... ¿Está comprobado eso? Sí. Entonces, mantiene... Vaya, por ejemplo, yo me acuerdo que si bien es cierto que cuando yo me quedé sola allá en mi casa, que estaba desarmando toda la casa, yo no permití que eso me bajara la moral. O sea, porque, pues chica, era destrozar una casa de 50 años de vivir ahí. O sea, todos mis recuerdos, mis hijos, mis 3 hijos nacieron ahí y todo eso, ¿verdad? O sea, con cada cosita que me encontraba y todo, pero yo decidí no dejar que eso me bajara la moral. Y cuando yo fui a hacerme la operación, que apenas habían pasado 10 días de que se habían ido mi familia, yo decidí que no, que yo no me iba a bajar, o sea, no me iba a dejar llevar por melancolía ni nada de eso. Y bueno, a la hora de que me hicieron la operación, no me quisieron anestesiar completo, sino que solo me querían poner la lumbar. Solo esa me pusieron, o sea, solo me querían dormir de la mitad para abajo. Y cómo se llama y sin fuera de broma, me pusieron esa tal lumbar como 5 veces y no pegaba. O sea, no me dormía. Siempre sentía. Yo por último le dije al doctor, mire, ¿sabe qué? Usted opera y no importa que yo siga despierta, pero la verdad, o me anestesia completa, le dije, o me opera así como estoy, le digo, porque sinceramente me duele más que me estén poniendo la tontera esa que lo que me va a doler que me abra, le dije. Qué tremendo. Es que esa volada es bien fea para poner, pero es que la ponen entre la columna. Ajá, la ponen entre medio de las vértebras. Es correcto. Y entonces, puchica, o sea, a cualquiera pueden dejar fregado. Y no solo me pusieron una, sino que me pusieron 4. Y no sí, son varias. Digo, ¿cuál? No, si supuestamente con una debería ser suficiente. Ah, ya. Supuestamente, o sea, si es una buena anestesia, con una es suficiente. O sea, que el anestesiólogo no era tan bueno que se digamos. Ni el anestesiólogo ni la anestesia. La cosa que... Bueno, pero cuando al fin me operaron y toda la cosa, ya cuando terminó la operación, dijo el doctor, yo creo que no hay que ponerle sangre, digo, si me ha sangrado. Digo. O sea que yo me concentré, a no sangrar mucho, porque ya había perdido suficiente sangre. Y entonces así que no me pusieron mi transfusión, mejor. Uh-huh. Y y cuando al siguiente día que me llegó a ver, dijo que ni me iba a quitar con lo que había salido de la operación, porque lo dejan a uno con una curación, pero al siguiente día se la cambian si está sucia, si está manchada. Uh-huh. Y estaba tan sanita la herida que ni siquiera había echado sanguacha en el primer volado que me dejaron. Así que hasta los 8 días que me quitaron los puntos, me cambiaron la curación. La compresa. Sí. No había manchado nadita. O sea, que no sangré de más ni nada. O sea, estaba tan positiva yo que hasta eso. Bueno, yo estaba afligida porque yo genero, se me ha olvidado el nombre, cómo se llama, pero es una cosa que en las heridas se hace como un gran chorizo ahí encima. Mm. ¿Verdad? O sea, sí, pero bien horrible se mira. Entonces yo estaba afligida porque dije yo, puchica, o sea, porque cuando me quitaron que me que solo fue un pedacito así que me abrieron para la operación de que ya no quiere uno tener hijos. Fue un pedacito así encima del ombligo y se me hizo un chorizo que era como un dedo. Horrible. Algo abultado. Ajá. Y entonces chorizo, un chorizo como, encima. Como un gusano. Perdí el ombligo. ¿Y cómo se llama? Y después dije yo, tener ese gran chorizo de lado a lado, me voy a ver horrible. Y entonces, y le comenté al doctor y le dije que yo era alérgica al hilo de sutura. Entonces, él hizo los preparativos y allí en el Sacamil me operaron. Miren, y después yo emocionada porque se me mira más esto de aquí que lo que se me mira de la cosa. Operación. Tranquila, nítida. Así que, pero yo iba positiva. Eso es bueno. ¿Verdad? Y es que no me quedaba de otra. Imagínate que iba a tener que pasar el posoperatorio yo sola en la casa. Terrible. O sea, o salía sin bien. Consuelo de nadie. O salía bien, ¿verdad? Porque si salía mal, ¿cómo? Sí. ¿Verdad? No quiere dejar este volado. Vamos a irnos aquí. Ya es más seguro. Unit 13 to 14 quiz. Part A. Listen to Helen and Mark's conversations. Check the correct answers. 1. Hey, Mark, where are you going? Oh, my father's birthday is on Saturday. I need to buy him a present, so I'm going to Smith's department store. Are you going to drive there? No, I don't have any gasoline in the car. I'm going to walk. You know, I need to go to the bank. It's not far from Smith's. Can I come with you? Sure. 2. Uh-oh, I think we're lost. Where's Smith's department store? I'm not sure. I usually drive there. Do you know where it is? No, not really. Well, I think it's on 2nd Street. No, it's not. We're on 2nd Street now. I think it's on Main. You're right. It's on the corner of 1st and Main. 3. So how do we get there from here? Well, we're on 2nd now, right? Yeah. So we just walk up 2nd to Main. Are you sure? Yes. Then we turn right. It's down the street on the left. 4. What are you going to buy for your father? I'm not sure. Maybe a tie? Oh, no, not a tie. No? Then what? How about a nice sweater? Look at these sweaters here. Oh, they are nice. I think I'll get him one. Thanks. A sweater. Okay. Now, repeat after me. Where are Ellen and Mark going? Where are Ellen and Mark going? A bank and a department store. A bank and a department store. Aquí le falta la M. La M. Department. M. Where is the Smith's department store? Where is the Smith's department store? On the corner of 1st and Main. On the corner of 1st and Main. How do you get there? How do you get there? Walk up 2nd to Main. Walk up second to Main. Turn right. Permítanme, voy a verificar algo. Ah, ahí está, don Eduardito. Bienvenido. ¿Quién? Se nos había escapado 2 días. Es cierto. Sí, estoy ocupado. Ya, Ya le íbamos a poner así, falta. De pecho. Muy poquito. No, pero la tiene que hacer con una sola mano y la otra en la espalda. Mínimo. Sí, se puede. Sí, se puede, pero es más difícil. Bueno, what is Mark going to buy? What is Mark going to buy? A sweater. A sweater. Vale, vamos a enviarlo a ver qué tal. A ver si me dieron, bien la copia. 17 de 17. Ahí estamos, vamos bien. Siguiente. Complete the sentences. Vale. Tenemos que tener de base el ¿cómo se llama? El mapa este. Uh-huh. Entonces vamos a decir, the department store is On Main Street. It's green and park. Between green and park. Between. ¿Estás seguro? Es posible. It's possible. Entre. But the department is the bank. Across from. ¿Y qué no es el department store? Is across from. No, the bank. Es next to. Ajá. Es across from. Ah, pero estamos. Yo creo que es across from. Vaya, the restaurant is the department store. The restaurant. No, pero entonces across from. Ah, pero no tendría que ser across. Permítanme. Department store. ¿Dónde está el restaurante? El restaurante está después del department store. On the corner of. The department store. The restaurant is. On the corner of. Is on 2nd Avenue and Main Street. Next to. Pero es que no está a la par del department store. Ah, pero sí daba la respuesta. La ciudad es verdad, está malo ahí. Y así sale una respuesta. Next to. La respuesta correcta es next to. Ah. ¿Es cierto? Tendría que ser next to. Y la de arriba. La segunda es between, sale between. La segunda. Pero es que aquí tendría que ser. The bank is between the department store and the restaurant. Pero es the bank. The bank is between porque está, está en el medio. Ajá. Pero de, bueno, department store y del restaurant. Pero como no esperemos mucho de aquí, vea. Ahí está. La 1.1 es between. No, aquí, between. Y entonces aquí. Otra es across of. Across from, perdón. Sí. Ahí sí. Pero la across from realmente no es across from. No es across from porque. No están a la par. Están a la par. Ajá. Bueno. Pero así lo pusieron. Nosotros asumamos demencia. Ah. Sí. Bien, vamos con el otro. Select the best answer. Lo bueno que aprendimos, teacher, que no está a la par. Sí, no, que le podemos objetar. Eso no está a la par. Vaya, were your parents born in the U.S.? No, they weren't my parents. My parents were born in Japan. Where did you grow up? I grew up in Tokyo. Who was your first English teacher? My first English teacher, Mr. Sato. Dice first. Sí, dice first. When did you come to New York? I came to New York in 1998. How was your first day in the U.S.? It was scary. 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 Para mí fue scary venir a Panamá. Yo, mi hermano tenía 13 años de vivir aquí cuando yo vine. Uh-huh. Y nunca había venido yo ni siquiera a visitarlo. En 13 años. Sí. O sea, él llegaba a la casa hasta 3 veces al año, pero todos sus amigos, todos sus conocidos, toda su gente había venido a visitarlo y a aprovechar a quedarse con él para no pagar hospedaje. Ajá. Y yo que era su hermana, nunca vine, nunca había venido. Y entonces, ¿cómo se llama? Y de repente tenerme que venir así, como quien dice, querrás o no querrás, vas a tener que venir. Bien, entonces aquí match the verbs to the nouns. Mira, aquí had. Had a picnic. A picnic. Played. Play tennis. Tennis. Took photos. Went swimming. Saw a play. Vale, repeat after me. Had a picnic. Had a picnic. Played tennis. Played tennis. Took photos. Took photos. Went swimming. When swimming. Saw a play. Saw a play. Ahí estamos bien. 17 de 17. Dele siguiente, teacher. Siguiente. Vamos a ver. Select the correct form of the verb. A good weekend. Did you have a good weekend? Not really. I studied all weekend. All weekend. ¿Y por qué no fue eso bueno? Buenísimo. But anything last weekend? Did they do anything last weekend? Did they do anything last weekend? Yes, they went hiking in the woods. Anything at the mall? Did she get anything at the mall? No, she went shopping, but she didn't buy anything. No compró nada. Fue a comprar y no compró nada. Uh-huh. Fue de compras y no compró nada. Ay, eso me acaba de acordar a mi mamá cuando iba con ella yo a comprar. Ay, qué dolor de cabeza. Uh-huh. Mire, ella iba a escoger supuestamente regalos para su gente, ¿verdad? Sus amigas. Ah, ya. O sea, entonces miraba en el primer lugar y preguntaba todas las características, etcétera, de diferentes cosas. Entonces no compraba nada ahí, nos íbamos a otro lugar. Y así, vea, a otro lugar, a otro lugar. Y por último regresábamos al primer lugar y agarraba la primera cosa que había visto. Qué tremendo. Ay, pero es más tremendo ir a comprar zapatos con ella. Y, mire, hace que el pobre hombre baje como 40 pares de zapatos y a la hora de los sopapos algunas veces ni compra nada. Y se ha probado 40 zapatos. Ay, no. Qué tremendo. No, yo soy de esta. Yo paso, sí, qué sé yo, por la vitrina y veo unos zapatos. Me gustan los zapatos, pero veo el precio, no me gusta el precio y digo, ya va a bajar. Entonces, cuando baja el precio, voy y pido. Ajá. Deme de estos zapatos en tal talla, me lo pruebo. Uh-huh. Si no me lastima nada ni nada, de un solo me los dejo puestos. Y guardado usado. Me ponen los viejos guardados en la cosa de zapatos. Y ya me voy estrenando. Y mamá me dice, porque yo desde chiquita he tenido esa costumbre de irme de un solo con los zapatos nuevos. Yo antes hacía eso. Y entonces, ¿cómo se llama? Y me preguntan que por qué es que lo hago. Yo les digo, no. De aquí a que llegue a la casa me pasa algo, ya van estrenados los zapatos. Cabal, eso decía yo. Me asaltan, que se lleven los viejos. Soy mala yo. No, al contrario. No, pues sí. Es que así pasa, no se han fijado que va la gente saliendo y ¡pum! Le arrebatan la bolsa. Y ay, no, qué cólera. Yeah, bueno. Tal vez no lo voy a alcanzar porque estrenando zapatos dudo que lo alcance, ¿verdad? Pero sí, hay que se lleven los viejos, no me importa. Yeah, bueno. Bien, entonces está este reading. Yo creo que el reading ya es el último. Sí. Entonces vamos a leer el Home Alone, ¿verdad? Home Alone. ¿Lo alcanzan a ver bien ahí? Sí. Sí, teacher. Ok. Entonces primero se lo voy a leer yo y después lo vamos a leer juntos. Ok. Home Alone. Jerry Carson, 16, had a terrible weekend. His parents went to visit his aunt, but he stayed home. He got up early on Saturday and went downstairs to the basement to do laundry. He went back upstairs, but at the top of the stairs, the door was locked. He pushed on it, but it didn't open. He called to his neighbors, but they didn't hear him. Luckily, Jerry had food to eat. There were some extra groceries in the basement, and he had a place to sleep. He put some clothes from the laundry on the floor and slept on them. His parents came home Sunday morning and found Jerry in the basement. We called Jerry late Saturday night, but he didn't answer the phone, said his father. We came home right away. We're just happy he's all right. Okay, now, Home Alone. Home Alone. Home Alone. Home Alone. Jerry Carson, 16. Jerry Carson, 16. Had a terrible weekend. Had a terrible weekend. His parents went to visit his aunt. His parents went to visit his aunt. But he stayed home. But he stayed home. He got up early on Saturday. He got up early on Saturday. And went downstairs to the basement. And went downstairs to the basement. To do laundry. To do laundry. He went back upstairs. He went back upstairs. But at the top of the stairs. But at the top of the stairs. The door was locked. The door was locked. He pushed on it. He pushed on it. But it didn't open. But it didn't open. He called to his neighbors. He called to his neighbors. But they didn't hear him. But they didn't hear him. Luckily, Jerry had food to eat. There were some extra groceries in the basement. There were some extra groceries in the basement. And he had a place to sleep. And he had a place to sleep. He put some clothes from the laundry on the floor. He put some clothes from the laundry on the floor. And slept on them. His parents came home Sunday morning. And found Jerry in the basement. We called Jerry late Saturday night. We called Jerry last Saturday night. But he didn't answer the phone. But he didn't answer the phone. Said his father. We came home right away. We came home right away. We're just happy he's all right. We're happy he's all right. Why did Jerry go to the basement? ¿Por qué fue? To do laundry. Okay. Where did Jerry sleep? Jerry slept on the floor. Why did Jerry's parents return home Sunday morning? Because Jerry didn't answer the phone when his parents called to check on him. Okay. Yes. Entonces aquí ya estamos. Finito. Slowly, teacher. Ya estamos tranquilos. Ahora vamos a verificar algo. Vamos al progreso. Ah, sí. Entonces ahí estamos. 100%. Si alguien por casualidad no había trabajado las cosas anteriormente, pero las fue trabajando mientras estábamos con lo de la clase, a estas alturas ya tienen que tener todos el 100%. O sea, si fueron siguiendo lo que es, verifiquen todos, por favor, que tengan el 100%. Ah, sí, 100%. Si a alguien le falta algún porcentaje ahí, ¿podemos verificar qué es lo que le falta? Que lo diga hoy o calle para siempre. Que lo diga hoy o calle para siempre. Y que yo no tengo acceso a ver qué es lo que ustedes han hecho. Ah, ya. Yo entonces, puedo compartir la pantalla. No, pues sí, no, ustedes pueden compartir, pero, o sea, a mí lo que me interesa es que ustedes tengan el 100%, ¿verdad? O sea, yo soy gustosa con los 100%. No, por eso, el que no tenga el 100%, que comparta la pantalla y le digamos. Sí, esa es la idea. Esa es la idea, que todos salgamos con el 100% ahorita. Verifiquemos aquí en el curso. En progreso. ¿Verdad? Ya vimos el progreso, que tienen que tener el 100%. Todos estos cheques tienen que estar en verde. Entonces, si tienen todos estos chequecitos en verde, tienen que tener el 100%. Si a alguno le hace falta un chequecito, entremos a ver qué es lo que le falta. A mi teacher me sale el 99%. Ha de ser algún video. ¿A qué le parece, el 99? ¿Cuál es la sección que no le aparece en verde? A mí 98 me aparece. Todos, si todas me salen en verde. Todas le salen en verde. Va, vámonos al progreso. No sé cómo entrar a la página. Vámonos al progreso y veamos aquí cuál de estos le parece que no está al 100%. Sentí raro el sabor. Es que ahí cocí una agua de jengibre lleva. No, pero no es jengibre. Verifiquen que todo tenga, que tenga todo en el 100%. ¿Lo tiene todo el 100%? ¿Cuál le falta? La que dice que tiene el 99 o el 98. Alguno le debe faltar de aquí llegar al 100%. Sí. Teacher, ¿cómo hago para ver mi progreso? Porque yo si lo quiero ver tengo que salirme de la clase. No. No. Solo tiene que poner aquí progreso. Es que no me da. Abre la plataforma. Pero tengo que salirme de su clase. ¿Y por qué? Si yo aquí estoy, es que el Zoom es diferente que la plataforma. Sí, no me deja, teacher. Tengo que salirme de la clase y abrirlo. Pero yo ya había terminado, teacher. Solo habrá otra pantalla, compañera, en la computadora. No me deja. No, es que dice que está en el celular. No, pero si es en el celular no, es otra cosa. Se puede. Se puede, sí se puede. Sí se puede, sí, o sea, no es necesario. O sea, no. Tiene que darle los tres puntitos de y meterse a la plataforma sin sacarlo, o sea, sin borrar el cacho. Es que no estoy en el celular, estoy en el compu. Vaya, entonces está en la computadora. No me salen a los tres puntos, teacher. Vaya, permítame, entonces, ahorita le vamos a enseñar, permítame. Vamos a ver. Pero yo ya había terminado, teacher, y tenía el 100. No, por eso, pero le queremos colaborar en vez... vaya, para que... Sí, porque eso nunca lo he podido hacer. Vaya, vamos a ver. De tener la plataforma y en la clase. Eso sí, nunca puse. Nunca le he hallado cómo hacer. Es que vaya, usted está en la clase ahorita. Estamos en la clase. Hoy sí que usted minimizó, si yo puedo abrir otra. Vaya. Hoy sí ya puedo. Vaya. Entonces ahora, donde dice, arriba a la derecha dice view. Arriba a la derecha dice view y hay 9 puntos. Entonces ahí donde dice view, usted ponga exit full screen. Salir de pantalla completa. Teacher, ¿puedo ver cómo es que le sale ya la pantalla cuando está todo completado? En la parte superior. Porque cuando dice examen final me sale todavía en blanco. Ahí no está en rojito. Ya entró a la plataforma. Sí. Vale, entonces aquí usted se va a donde dice progreso. Progreso, ajá. Sí, y ahí ya me salen las barritas, pero donde dice final, exam, no está en rojito. No, tiene que aparecer en gris. Ajá, en gris, ajá. Ajá, es que el examen final, es gris y el examen intermedio es ocre y los homeworks. Es el homework donde está rojo. El 05 me sale a la mitad. Vale, entonces algún homework del 05 le falta. Entonces nos vamos al 5. Nos vamos al curso, aquí curso. Y aquí donde dice 5, vamos a irnos aquí. Quizá algún video le falta ver y no tiene el chequecito. Entonces aquí en el curso, en el 5 del curso, revise que todos estos tengan cheque. ¿Algún video no ha de tener el cheque? Si hay alguno de estos que no tiene cheque, eso es lo que le falta. ¿Ya encontró? Hello. Compañera. Micrófono apagado, Evelyn. No me dejes sola. Yo hablando y no me había fijado que el micrófono estaba en sí. Ya me ha pasado. Vale, pero ya revisó que todos están verdes. Si todos están en verde. Sí, si todos están en verde, no debería parecerle que no tiene. Bueno, vámonos al progreso otra vez. Teacher, tal vez algún video no lo vio completo. Hay un ejercicio, me recuerdo yo que a mí me daba ese problema porque hay un ejercicio que se envía como 3 veces. 3 veces. Le da a enviar, después más abajo hay otro pedacito, se le vuelve a dar a enviar y hay otro pedacito más abajo y se le vuelve a dar a enviar. Eran como 4. Eran como 4 tramos. Exacto. Sí. Entonces creo que ese problema está teniendo la compañera. Tal vez. Puede ser. Ok. Y es de la sección 5. Quiero ver. Sí. No, no es de la sección 5. O al menos que sea el primero, vamos a ver. No. No, no es de la sección 5. No. No. El último no era, teacher, no me fijé. No, no. No, esa es la sección 4. No. No. Entre uno por uno a lo de los... ¿Ya revisó que todo esto esté en verde? Sí, sí, ahorita estoy cabal 1 por 1 y todo está en verde. No, yo creo que algunas veces... No, teacher, es que aunque lo vea y lo vea a medias, siempre le va a aparecer el chequecito en verde, pero tiene que revisarlos todos. Sí, en verde y me faltaba esa parte. Pero era del 4, creo yo. Creo que es del 4, sí, compañera. Creo que es del 4, no recuerdo cuál es, pero sí creo que es del 4. No, pero si ella dice que es en el 5 que le aparece que no está completo. Que revise uno a uno. Es el 4 o 9. Son varias partes. Ahorita tenemos bastante tiempo para revisar. Exacto. Lo que quiero es el homework 5. Y en el homework promedio me falta un poquitito. Del 5 punto, revisa que todos, de cada uno donde está el lapicito, estén que todos en cheque verde. Y que le vuelva a dar a enviar, teacher. No por eso. Que veces de ese problema. Pero que revise si los tiene todo en verde, porque si tiene uno en rojo, entonces ese es el que hay que cambiar, pero que me diga cuál. Y usted también, compañero, revise por qué tiene 9.8, por qué tiene 98. Tendría que tener 100. Si lo hicieron siguiendo mis consejos. y haciendo la copia compartida, todos deberíamos de estar en 100. Es correcto. Los dos que dijeron que no les aparece 100, quiero que revisen bien qué es lo que les falta. A mí 98 me aparece, teacher. Por eso le estoy diciendo. Y ya revisó dónde es que le falta. En el progreso puede ver, aquí en el progreso puede ver cuál de las secciones es la que no le aparece 100%. Ahorita voy a ver eso. En la 4.9 me había pasado eso a mí, que no me había fijado que eran 3 espacios de un solo. 3 pockets. Pero si salen todos los chequecitos. Los videos revise. Tal vez alguno de esos ha dejado a media. Sí, lo único que los marca verde siempre. Entonces, y ya revisó ejercicio por ejercicio que todos le parezcan verdecito así. Sí, ahorita estoy en eso y sí, todos tienen. Vale, entonces si todavía usted revisa que todo tiene verde, todo está ok, tómele captura de pantalla a todos los ejercicios y a la señora que les escribió ahora, Karen García. A ella le escribe y le manda y le dice que a usted le aparece solo el 99% y usted ha terminado todo lo tiene en verde, todo lo tiene bien y le aparece 99%. Porque entonces ahí hay algún problema en la plataforma. Está bien. O sea, es cierto que con 99 pasa, ¿verdad? Porque solo le piden el 80%, pero no es justo que usted haya hecho todo bien y le parezca el 99%. Sí, porque si en la filita que usted dijo, donde tenían que estar todos los chequecitos verdes, sí, ahí está. Todo, así hacia abajo me salen todos los chequecitos verdes. Ajá, entonces es problema de la plataforma, como le explico. Ajá, sí, eso pero se lo tienen que corregir ellos. Ok. Y el joven, el del 98, ya revisó también. Sí, ya encontré cuál es el problema. ¿Cuál era el problema? Es que en el 4.4 tenía el cheque, pero me hacía falta todavía. Ah, pero ya estuvo. Sí. ¿Y ya lo hizo bien? Sí. Vale, entonces ya revisó otra vez el progreso. Sí, ahora sí ya sale completo. Mire, aquí hay un compañero, Juan Francisco Hernández, que dice que él tiene el 100% y le faltan 2 chequecitos verdes. Él es el que le ha robado su porcentaje. Estoy bromeando, Juan Francisco. No, pero imagínese, a él le hace falta y le aparece el 100%. O sea, que hay problemas en la plataforma. Entonces, pero repórtelo porque no le vaya a estar siguiendo haciendo lo mismo. Dígame. También pueden revisar ahí en el progreso por cada sección, porque ahí dice puntuación del problema y le van apareciendo 33, igual 33, 34, sí. 34. Ah, sí, también. Aparece también el que le hace falta, porque así me pasó a mí ahora, que no la hallaba y pues que me faltaba hasta que lo encontré. Y ahí lo encontré, o sea, en ese progreso de cada sección de la puntuación del problema. Váyase ahí, ahorita aquí, mire, donde dice progreso. Está la barra gesta y después para abajo aparece puntuación por puntuación. Revise si todas están así como aquí, 33 sobre 33, 33 sobre 34, 34 sobre 34. O sea, le tienen que aparecer los dos números iguales, arriba y abajo. Si hay uno que esté diferente, entonces ese es el que le hace falta. Sí, hay uno. En la sección 5 está el tercero, donde dice puntuación en problema. 25 de 25, dice en el segundo 25 de 25, y en el tercero dice 0, 25. Entonces es en el tercero o en el cuarto. Es en el tercero. En el tercero. Dice sección 5. Where were you born? Y abajo dice puntuación de problemas en 25 de 25. En el otro dice 25 de 25. En el otro dice 0 de 25, como que no lo es. Ajá, sale como que no. Entonces vaya hacia el tercer ejercicio. De la sección 5. La sección 5, ajá. Entonces, el tercer ejercicio es el 5.10. ¿Y ahí cómo lo tiene? Tenemos que estarle cargando. Es el 5. Sí, ese me falta. Ajá. Ese. Yo le dije que revisara todos y no los había revisado. El 5.10 no me sale. Entonces hagámoslo. Sí, ¿por qué no? Where did you grow up? Ajá. ¿Ya lo puso? No. Copie. Where you grow up. Ajá. Vale, ahora el 2. El 2, sí. How old were you? In the year 2000. Y la question mark. Acuérdese de que todas tienen que llevar question mark. Hay que ponerle. Sí, a todas hay que ponerle preguntas. Signo. También al de arriba. El tercero. When did you begin to study English? When did you begin to study English? Y el otro, when were you born? When were you born? Todos llevan question mark. ¿Le da a enviar? Me equivoqué en 2. Quizás. En la primera era where you. No, where did you. Ah, me faltó el did. Where did you grow up? Y question mark. En la tercera. When did you begin to study English? La question mark. ¿Ya? Hoy sí. Ya. Hoy sí. Entonces hoy revise ¿cómo se llama? El progreso. Progreso. Uh-huh. Ya le tiene que aparecer el 100%. Está cargando. Ya, hoy sí, ya está el 100. Chévere. Ya, gracias. Ok. Entonces, ¿ya nadie más tiene problemas? Mire, justo a tiempo terminamos. ¿Nadie más tiene problemas con el 100%? Bien, como ya todos tienen el 100%, ya todos deberían de haber mandado sus papeles para la inscripción del siguiente módulo, ¿verdad? Acuérdense de hacerlo porque si no, no los inscriben. Ustedes tienen que mandar todos los papeles que ellos les pidieron. Ya estoy inscrito. Vale, chévere, nice. Cualquier cosa, si yo no voy a estar con ustedes en las próximas clases y de todos modos tienen dudas o consultas, ahí ustedes conserven mi teléfono, que yo el teléfono está difícil que los cambie. Entonces nos seguimos comunicando cualquier cosa. Acuérdense que más que solo una profesora, también soy una amiga. Y ustedes pueden contar conmigo de ahora en adelante. Okay. Gracias, teacher. Igualmente. Muchas gracias. Dios me lo bendiga. Bueno. Que todo les vaya bien. Gracias, teacher. Por todo. Gracias. Bye, bye. Dios me bendiga. Take care.